Bueno, hoy iniciamos con este Packet Tracer que trata de usar un servidor de FTP para actualizar la imagen del sistema operativo iOS de Cisco. Aquí está la tabla de direccionamiento, Addressing Table. Actualizar la imagen del sistema operativo del iOS en un router, ¿no? Acceder al servidor TFTP y activar el servicio TFTP. Access TFTP. TFTP, TFTP, on, activado, ok. Note que las imágenes de los iOS están disponibles en el servidor TFTP. Estas imágenes, ok. ¿Qué imagen de iOS está guardada en el servidor compatible con el 1841 1841? Estas tres, ¿no? These three. One, two, three, ¿no? Estas tres. Cisco 1841. Cisco 1841. Desde R1, ingrese Show Flash para ver qué está disponible en la memoria flash. Enable Show Flash. Bueno, aquí se encuentra la imagen iOS. Aquí, esta imagen. Esta es la imagen del sistema operativo, Operating System. Cisco 1841, IP base MZ, 123.14, T7.bin. Cisco 1841, IP base MC, 123. 14 T7 bin. Okay. Copié la IP base, la IP base con encriptación fuerte o con encriptación avanzada de la imagen de un iOS, que es IP base K9, ¿no? IP base K9. Para el router 1841, desde el servidor de FTP al R1, al 2R1, ok. Copy TFTP to flash. Copy TFTP to flash. Copy TFTP to flash. Address up remote host. Dirección del host remoto. Ya está el servidor. Source file name. El nombre del archivo que deseamos copiar, que es este, ok. En el servidor, on the server, este this, ok.
nombre de destino, destination, file name, el mismo, same, enter. Ok, ha sido copiada, ¿no? Verificar que el sistema operativo ha sido copiado en la flash. ¿Cuántos iOS, imágenes de iOS están localizados en la flash? Show flash. Bueno, hay dos, ¿no? Dos. Use el comando boot system para cargar la imagen IPBase en la siguiente reinicio del router, ¿no? Configure terminal boot system flash el nombre iOS name. Ok, para usar el nuevo sistema operativo, ¿no? For use new operating system, guardar las configuraciones y recargar el router 1. Exit, reload, confirmar, enter. Verificar la imagen iOS actualizada. Verificar que esté cargada después de que reinicie R1. Enable show version. System image file is la imagen del sistema de archivos, la imagen del sistema es flash, el nuevo sistema operativo, new iOS, ¿no? El nuevo iOS, new iOS. Ok, actualizar la imagen iOS en un switch. Acceder al servidor TFTP y copiar esta imagen. Este iOS, this iOS, al S1, to S1. Enable copy TFTP flash el server file name this Ok,
Destination file, el mismo, the same, enter. Ok. Verificar que la nueva imagen esté en flash. Show flash. Dos iOS, two iOS. Verifique la primera imagen listada en la salida es cargada por defecto. Ok. Reiniciar S1 y verificar la nueva imagen ha sido cargada en la memoria. Okay. Configure terminal. Exit. Reload. Confirm. Fíjense que no se puede usar System Boot, ¿no? En un switch no se usa System Boot. Hacer un respaldo de una imagen iOS a un servidor de FTP. En R2 muestre los contenidos de la flash y guarde la imagen de un iOS. Enable show flash. Aquí está, este es el iOS, este, this. Es el comando copy para hacer un respaldo de la imagen del iOS en la memoria flash en el router 2 on R2 a el servidor de FTP to the FTP server. Copy flash TFTP, TFTP, source file name, nombre del archivo de origen, este, this, ok, dirección del host remoto, server address, la dirección del servidor, ok, destination file name, nombre de destino del archivo, el mismo, the same, ok. Acceder al servidor de FTP y verificar que la imagen del iOS ha sido copiada al servidor. Es esta imagen 1900 1900. Universal K9, Universal K9. Es este, this. Ok. Bueno, 90 de 90, 90 of 90. Ok. Con eso terminamos. Muchas gracias.